Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a tener el especial de 1000 suscriptores, que bueno, algunos ya lo habéis visto por el canal, que ya me lo habéis avisado, que hemos superado la barrera de 1000 suscriptores, y bueno, quería hacer el especial de 1000 suscriptores de esta manera. La placa 1000 suscriptores, tenéis la placa de carbono, que bueno, no es de carbono, pero bueno, no es de carbono, es hecha en 3D, la he diseñado en el Blender, luego la he laminado con vinilo de fibra de carbono, y esto va también con vinilo hecho en láser, y bueno, es el especial de mis suscriptores que he decidido hacer en el canal. Y bueno, creo que es una idea bastante chula como especial de los 1000 suscriptores hacer una cosita así, ya que YouTube no nos regala nada a los que tenemos tan, entre comillas, tan pocos suscriptores para ellos, porque para mí me parece que 1000 somos bastantes. Así que estoy muy contento, muchas gracias a todos por suscribiros al canal, por darle like, por compartir los vídeos para que esto siga creciendo. Y bueno, por haber apoyado sobre todo tanto el canal, los comentarios, en todo lo que habéis aportado, los trabajos que habéis aportado, que seguiré compartiendo ya que me siguen llegando. Y bueno, vamos a ver cómo hemos hecho esta plaquita de especial mis suscriptores, que bueno, que la voy a guardar con cariño, ya que es casera, me recordará todo el tiempo y todo el trabajo que hemos hecho juntos aquí. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, pues ya estamos aquí en Blender y ahora vamos a hacer el botón en 3D de nuestra placa de YouTube, de nuestro botón. Y es muy facilito, vamos a quitar la cámara, vamos a quitar la lamparita y vamos a empezar a hacerlo. Hoy vamos a estar poco tiempo aquí en Blender, así que nada, vamos a hacerlo bien rapidito. Seleccionamos el cubo y vamos a ponerlo, le damos al 7 para ver la cámara de arriba, perdón, y seleccionamos el cubo, lo ponemos así, una cosita más o menos de este tipo, un rectángulo. Y listo, ya tenemos el rectángulo más o menos con las proporciones desde arriba parecidas al botón. A ver, un momento que lo vea de nuevo, un poquito menos lo pondría yo, así. Listo. Bueno, pues nos vamos ahora a Edit Mode y vamos a subdividir un poco el cubo. Le damos a W una vez y una segunda vez, W y a subdividir. Bien, ya tenemos aquí el cubo subdividido y vamos a levantar un poco la parte de arriba. Ahora vais a entender un poco cuando lo tengamos hecho más adelante. Seleccionamos aquí arriba las caras y vamos a seleccionar estas cuatro caras del centro y las vamos a subir un pelín, de esta manera, así más o menos, una cosita así, ahí va. No os asustéis por estos errores que tiene aquí en estas esquinas, que no pasa nada, que ahora se solucionará. Bien, pues listo, nos vamos a Object Mode y con el cubo seleccionado vamos aquí a los modificadores y le damos a Subdivision Surface. Ya va apareciendo ya el botoncito de YouTube y le vamos a dar en las vistas unas cuatro subdivisiones. ¿Veis? Ya está arreglado las esquinas que antes teníamos problemas. Y listo, le vamos a dar a aplicar, muy importante, no dejarlo así porque vamos a pasarlo a 3D. Así que tenemos que tener todos los polígonos acabados. Así que le vamos a aplicar y listo. Lo siguiente, vamos a darle el corte para quitar la parte de abajo. Muy fácil, le damos a Shift A y vamos a sacar un cubo. Vamos a hacer un boolean, le damos a la tecla S, lo ampliamos un poquito, le damos a la tecla 1 para ver el frontal y lo bajamos un poquito hasta que veamos somos más o menos la altura que queremos de nuestro botón. Yo le voy a poner una cosita así, ya os digo que estoy haciéndolo a ojo, a gusto, y listo. Vale, lo siguiente, seleccionamos el botón, en modificadores de nuevo nos vamos a boolean y seleccionamos el cubo. Con Difference activado le damos a aplicar y ya podemos quitar el cubo y nos ha cortado el cubo, el cubo nos ha cortado a nuestra pieza. Bien, si queremos poner el centro, pues nada, la seleccionamos, le damos a Set Origin, Origin to Geometry, y le damos al G y la tenemos en el centro ahí. Pero vamos, no importa, esto aquí que está aquí no importa. Vale, ahora lo siguiente, vamos a hacerle el botón de Play, el hendido este que tiene de Play. Bueno, pues es muy facilito, le damos a Shift A y vamos a sacar un cilindro. Y al cilindro le vamos a poner que tenga tres vértices para convertirlo en un triángulo. Vale, listo. Ahora lo siguiente, ya estáis viendo que no está apuntando donde tiene que apuntar.
Bien, perdón que me ha pillado esto una perlilla. Le damos a la tecla al G para ponerlo en el centro, el triángulo. Vale, lo tenemos aquí. Y ahora simplemente le damos a R. Vamos a girarlo en el eje Z. Z y 90 grados. Vale. Vale, ya tenemos aquí el play. ¿Veis que esta es muy grande? Pues nada, simplemente le damos a la tecla S. Y ahora ya un poco a ojo. Yo lo que hice al play lo puse un poquito más así. Así, una cosita así. Y bueno, más o menos ya lo tenemos casi casi. Le vamos a dar la tecla 1 para ver esta cara lateral. Y le vamos a subir un poquito para saber dónde va a tener el corte. Bien, estamos viendo que está en el centro, que tenemos aquí el eje Z. Estamos viendo que está un poquito más allá. Desde arriba, dándole al 7, luego vemos que está bien realmente así. Ahora vamos a poner el tamaño un poquito más grande del play, una cosita así más o menos. Y listo. Ahora ya lo que queramos de profundidad. Le damos de nuevo a la I, al 1, perdón, y lo subimos o bajamos dependiendo de la profundidad que queramos. Lo voy a poner una cosita así. Y listo, seleccionamos ahora el botón, le damos de nuevo a modificadores y vamos a seleccionar la opción Boolean. Vamos a seleccionar el cilindro, entre comillas, porque ya no es un cilindro, pero así se llama aún. Y bueno, con diferencia activado, vamos a aplicar y quitamos aquí el entre comillas, de nuevo cilindro. Y ya tenemos aquí el botón de YouTube acabado. Ahora bueno, ahora lo siguiente sería irnos al programa de edición de... bueno, perdón, el programa de edición no. Al programa de la impresora que utilicemos. Yo en este caso utilizo Cura, así que vamos a irnos para allá y os explico un poco. Venga, vámonos. Bueno, pues estamos en Cura. Esta creo que es la versión 3.6, no estoy seguro. Yo ya tengo actualizada la 4, que está muchísimo mejor. La llevo probando hace unos días y está bastante mejor. Pero bueno, aquí lo hice en la 3.6, ya que tengo grabado esto desde hace también unos días. Y aquí vemos las capas, cómo van a ir, a un relleno aproximadamente de un 20%, que bueno, para mi parecer también es bastante, pero bueno, se puede hacer con menos. Eso sí, debe tener un relleno para el apoyo de cuando comienza aquí, ahora cuando comienza el botón de play, estáis viendo. Y nada, después le puse, a ver, un momentito. Aquí vale, está a una altura de capa de 2,8 y bueno, y el grosor de la pared le puse creo que 1,2, vale. Y listo, esto sería el proyecto en Cura para mandarlo a la máquina 3D. Bueno, pues ya estamos aquí con la máquina 3D. En este caso es una Anet A8 muy modificada, que la tengo bastante modificada. Entre otras cosas tiene extrusión en Bowden, que me permite darle un poquillo de más velocidad, ni mucho menos la que estáis viendo, que está al 5000%, para que veamos un poco el proceso listo. Pero bueno, para los que entendáis un poco, está imprimiendo a unos 100 milímetros por segundo, que es bastante rápido, y se porta bastante bien debido a esto, que es un poquito más ligerita. Bueno, le utilicé PLA a negro, ya que, bueno, como va a ir luego laminado y tal en negro, pues nada, y también tenía bastante pelea negro. Y como os digo, utilicé el 100 a esta velocidad, ya que tampoco necesitaba una calidad muy buena, ya que, bueno, le iba a lijar un poquito y le iba a tapar luego con el vinilo en acabado fibra de carbono. Entonces, nada, decidí darle esta velocidad y listo. Poniéndolo un poquito más lento, tenemos mejores acabados. Un poquito de o incluso el alto de capa más bajo, pero bueno, para este tipo de trabajo es un 0,2. Lo que ya os digo, lo que entendáis un poquito del tema de impresión 3D, veréis que está bastante bien. Como os digo, utilicé PLA negro y bueno, creo recordar. Que bueno, nada, sí, a la cama al 60 grados de temperatura para que tuviera el agarre y poco más. Ahora veremos el acabado final del proceso y le daré un lijadito para que quede un poquito mejor. Bueno, cambiando un poquito la historia, me fui a un bazar cercano de por aquí a buscar un marco así de foto para que me viniera bien y encontré este que está por aquí, que yo creo que era el suyo, tanto por el tamaño, por acabados y tal. Así que nada, decidí quedarme con esta cosita para hacer el botón de YouTube. Bueno, y volviendo aquí de nuevo a la máquina 3D, aquí tenemos el botón acabado. Veis que se nota bastante las capas, pero bueno, no importa, ya que entre el lijado y luego el laminado en vinilo desaparece y queda bastante bien, no se va a notar apenas nada. Utilicé una lija al agua,
No tengo por aquí la numeración de la lija, pero bueno, una lija corriente al agua. Y bueno, le di bastante, un poco por todos lados que pude, y quedó muy bien, muy liso. Y bueno, con el acabado de vinilo, ahora veréis cómo queda el resultado final. Bien, pues a continuación, nada, darle un poquito de agua al plástico para quitarle todo el polvito del PLA y también de la lija, secarlo bastante bien para que el vinilo agarre bien. Utilicé un secador para darle forma al vinilo, ya que no tengo decapador actualmente, y nada, recorté el vinilo y poquito a poco. No tiene mucha dificultad, yo la verdad que tengo bastante experiencia con el tema de vinilo, me lleva bastantes años rotulando vehículos con vinilo, y esto, bueno, no tiene mucha historia, pero vamos, no es difícil. Utilizando una pistola de calor o un secador se puede bastante bien, ya que deforma muy bien el vinilo y va tomando toda la forma de la pieza o de lo que queramos rotular. Pues simplemente eso, aquí ya más o menos está casi listo. Hay algunas arruguitas que lo mismo con el mismo calor se le va pegando fuerte al vinilo y va tomando forma. Tanta que bueno, coge hasta las imperfecciones de un poco de la impresión 3D. Que bueno, sí es verdad que a lo mejor con un poquito de más resolución en capas hubiera quedado mejor, pero bueno, está bastante bien, mucho mejor de lo que esperaba. Vamos a con la siguiente parte. Bueno, que es este pequeño diseño que podéis hacer en GIMP, lo podéis hacer en Inkscape o bien Photoshop o Illustrator. Nada, simplemente es hacer estas letras que nos va a servir para luego cortarlas con un plote de corte de vinilo o bien, en mi caso, como lo hice yo, con la cortadora láser. Ya cada uno lo que tengáis más a mano. También lo podéis hacer de una manera más artesanal. Y bueno, con cualquier de estos programas lo podéis hacer fácilmente. Luego, en el programa Láser GRBL, es un programa gratuito donde podemos trabajar los archivos para la cortadora láser. Yo he utilizado este programa y nada, el programa mismo te transforma el archivo a vectorial. Y simplemente hay que poner la imagen en espejo para que nos haga el corte en vinilo, ya que luego lo vamos a pegar desde dentro. Aquí os pongo la imagen a cámara rápida del láser cortando el vinilo. El tiempo de duración de hacer esto es más o menos igual que el de una máquina de un plote de corte. Quizás un pelín más rapidito, también dependiendo de la potencia del láser, se puede hacer bastante más rápido. Y así está, este sería el proceso, como estáis viendo en espejo. Y luego habría que pelar el vinilo para extraerlo y seguir con el proyecto. Bueno, pues con unas pinzas de estas de punta fina extraemos lo que no queremos del vinilo. Y es muy facilito, ya que el corte es bastante bueno, con lo cual no cuesta mucho trabajo. Y quedaría una cosita así, con todo el adhesivo ya ahí. Bueno, utilizamos ahora un transportador o cinta de carrocero, dependiendo del tamaño. Bueno, yo he utilizado cinta de carrocero, pero se puede usar, lo ideal es transportador de vinilo. Y aquí vemos cómo se va quedando en el transportador el vinilo. Ahí lo veis, cómo queda el acabado final. Puede haber alguna perlita en alguna letra, luego se pone bien y no hay problema. Luego con el cristalito, ahí me veis ahí, en el cristalito, pegamos la cinta adhesiva y luego la vamos extrayendo y ya el vinilo quedaría en el cristal. Ya que el vinilo tiene un pegamento bastante fuerte, quedaría en el cristal. Una cosita así, ya es como va quedando. Ya va tomando forma. Bueno, pues ahora utilicé foam gris para el fondo, un gris clarito, y con el mismo trocito de papel que me venía en el marco lo puse como para utilizar de referencia y hacerle un par de cortes para que tuviera el tamaño justo. Aquí, como estáis viendo, le hice un par de cortes y bueno, lo utilicé para el fondo del botón de YouTube. Ya os digo, es una versión del botón de YouTube que hay hoy día, y el antiguo. En este caso es un botón de YouTube de, como digo siempre, entre comillas, fibra de carbono. Y ahí con el cristalito por delante, con las letras por detrás, ya que así no se pueden quitar, se quedarían por dentro las letras. Luego ponemos el marco, esto no tiene mucha ciencia, y las pincitas de agarre por detrás del marco.
A continuación, pues nada, lo que tendríamos que hacer es pegar el botón. Yo he utilizado cinta, perdón, he utilizado silicona caliente para el pegado, pero bueno, podemos utilizar cualquier cosita. Y listo, es un placer haber llegado a los 1000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber ayudado a que esto sea posible, por haberme acompañado, por haber comentado, compartido y dar like a todos los vídeos. Así que es un placer haber hecho este tutorial y haber conseguido esta cifra, y esperemos seguir creciendo y aprendiendo juntos. Un abrazo ante todo, muchas gracias de nuevo a todos y espero seguir viéndoos a todos por aquí. A seguir aprendiendo juntos y hasta la próxima. Chao.